Aquí están haciendo la fila. La señora honorable juez Carmen Velázquez es el día abril 4 del 2015. Su comitiva, todos felices, contentos y como ustedes miran el rostro, la alegría de llegar a su patria que le vio nacer. Para El Mundo al Día con Gloria, toda su comitiva. Gracias. ¿Dónde van a ver? Aquí lo tengo en mi cartera, la rosa que nos entregaron de agradecimiento por haber llegado. De una bienvenida y agradecimiento de estar aquí en el Ecuador. Aquí está nuestra juecita. Señora juez, ¿cómo se siente estar pisando la tierra donde le vio nacer? Aquí contenta, feliz, esperando que toda la delegación esté junta. Estamos esperando que los oficiales hagan su trabajo y esperando que salgamos rápido y eficientemente. Ya somos 12, entonces ya 11 estamos casi listos. Vamos a salir todos. Un mensaje para los de Estados Unidos, están llevando esta transmisión. Dígales algo, quieren saber de ustedes. Como le dije, tuvimos un gran recibimiento de nuestra asambleísta Jimena Peña, que ha estado aquí esperándonos con personas de la Cancillería. Muy contenta, muy feliz de que nuestra asambleísta de los Estados Unidos y el Canadá esté aquí con nosotros, esperando a su gente, a sus migrantes, a las personas que ella representa y que tienen el poder del voto en los Estados Unidos. Yo como una más persona me uno a las festividades y esperanzada de que todos nos vaya bien en este Ecuador bello y hermoso que me vio nacer y que hoy lo vengo a visitar en un cargo de diferente manera, ahora como juez de la Corte Suprema. Han sido las palabras de la honorable juez de la Corte Suprema de Nueva York, Carmen Velázquez. Y aquí está su linda madre, la señora Laurita Almeida. Señora Laurita, qué alegría. En pocas palabras. O en muchas. Muchas palabras. No hay palabras. Es mi tierra. Y su tierra es una cosa, pero con esa alegría de haber hecho esa hija, que es un ejemplo del mundo. Tres hijas. Todas tres en su profesión son... Pero la que está aquí con usted, por la cual están esperándola. Ella, bueno, viene para ser un orgullo ecuatoriano, como ustedes lo han dicho, no solamente de Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Gracias, señora Laurita, sus palabras. Gracias, gracias, gracias. Aquí nos encontramos con la comitiva. Señora Bolaños, ¿cómo se siente al ver esa alegría, esos rostros de felicidad? Feliz por como la han recibido a la honorable juez Carmen Velázquez. Nos sentimos orgullosas de pisar la tierra donde la vio nacer y alzamos nuestra rosa de felicidad y de éxito para nuestra juez Carmen Velázquez. Muchísimas gracias. Aquí para El Mundo al Día con Gloria, reportando desde Quito, Ecuador, la capital de Ecuador. Aquí la señora Jimena Peña, asambleísta que se ha hecho presente en la bienvenida de nuestra juez Carmen Velázquez. Y aquí está su gente que la espera, orgullosos, que le espera y diciéndole, viva la señora juez Carmen Velázquez, ¿verdad? Una pregunta, señor. ¿Usted cómo se siente al saber que esa heroína es de su país y usted está esperándole? Diga algo. Nos sentimos muy contentos que nuestra heroína llegue